¡Ay, no! Calcetín se pasó con la reunión de las luces y Águila está en la cárcel. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver el siguiente capítulo. Águila, la serie animada. Gran inauguración del centro comercial. Sí, sí, todo marcha a la perfección. Tortas listas. Tiendas listas. ¡Hola, Calcetín! ¡Ese tipo! Bueno, qué emoción. Esto será todo un éxito. Rápido, arranca, ya van llegando mis invitados. Sí, para todos mis fans. ¡Brillante como mayonesa! Fracaso total. Esto va directo a primera plana. ¡Ya llegaron los camiones con la gente! ¡Rastréalos! ¡Está por estallar la guerra, Tito! ¡Nos vamos esta misma noche! De esto no se salva el patrón. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¿Qué voy a hacer? Mi reinado, mi corona, mi madre, no podré ni mirarla. Y todo por ese pajarraco engreído. Deja de llorar como una cría. Es patético. Soy una sabandija. Soy una lombriz. Te subirás a este auto cuando dejes de llorar. Es patético. No piensas hacer nada al respecto. Siempre supe que no eras un digno heredero. Pero yo no hice nada. Ellos siempre me están molestando. Debes sembrar el terror en tus enemigos y así obtendrás el poder. ¡Devuélvanme mi banjo! ¡Y no soy una sabandija! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sucias sabandijas! ¡Les voy a recordar quién está al mando! ¡Que no escape nadie! ¡Menos de Aguilucha! ¡No, güey! ¡Tengo miedo, güey! ¡Miren lo que me obligaron a hacer! Prometí protegerlos de ustedes mismos con el legítimo derecho que me otorga el estado de arcilla. Les puse todo un centro comercial y nadie supo apreciarlo. Lo siento, sabandijas. En esta ciudad mando yo. ¿Mamá? ¡Te lo perdiste, mamá! ¡Fue increíble! ¿Mamá? ¡Qué raro! ¿Mamá? ¡Ya restauré el orden como... como el rey que soy! ¡Basta! ¡Tú no restauraste nada, Serpo Antonio! ¡Te has metido con fuerzas más allá de tu comprensión! Tu estupidez no me trajo más que problemas. La gran telaraña decidirá tu destino. No, esta vez no. Yo tengo el mando de arcilla. Tú y tu... Mi corona... Pero qué tonto fui todo este tiempo. Todos somos el títere Calcetín de alguien. Todos sabemos lo que ocurrirá ahora. Así que, chaito, bye bye. Buenas noches.
Entonces, Ciudad Arcilla, el terror impuesto por Calcetín ha llegado a su fin gracias a las acciones del valiente diputado Flamingo Jr. El ahora ex gobernador de Arcilla es prófugo de la justicia internacional. Una verdadera decepción. La gente de Ciudad Arcilla se pregunta qué podrá sacarnos de esta nueva crisis. Y ahora nos enlazamos a la Cámara de Diputados, donde Flamingo Jr. está a punto de dar una rueda de prensa. ¡Gracias, gracias, güey! Arcilla, amazing, Arcilla is the shit. Todos sabemos que Calcetín malacopeó durísimo. Eso no es de animalitos bien, güey. ¿Y qué más les puedo decir? O sea, los invito a todos a que hagamos Ciudad Arcilla grande de nuevo. ¿Piensa postularse para las siguientes elecciones? Pues si el pueblo de Arcilla me lo pide, vamos viendo que se arme el gobiernito. Me late. Baby, qué bonito suena. Esta será tu nueva habitación. Hijo.